De predilección por China, defienda a los chinos. Vamos a ver, yo tengo una gran admiración por Xi Jinping, me parece, junto con Putin, dos de los mejores líderes mundiales, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con esta chusma que tenemos en Europa, por ejemplo, pero una cosa es eso y otra muy distinta es el tema de Huawei. La verdad, querido Jesús, queridos amigos, a mí me resulta asombroso que a estas alturas de la película se siga cuestionando y poniendo en duda quién es Huawei, lo que hace Huawei y a quién reporta Huawei. Vamos a ver, vamos a ir por partes, porque claro, que el Ministerio Español de Defensa a estas horas diga lo que ha dicho de no utilizar esto, hombre, por Dios, si hace año y pico, el tío Donald ya lo explicó en Estados Unidos, y aquí todo el mundo, no, es porque el 5G, porque compiten y dejan de competir. ¿Pero qué dejan de competir ni qué narices? Es que el grado de ignorancia de la gente es increíble. Vamos a ver, le voy a explicar dos o tres cosas, a ver si se enteran, los juntaletras y los, digamos, y los tertulianos que lo mismo hablan de Huawei que de la Chelito. Bien, Huawei en el año 18 tenía 250 millones de smartphones y los vende más baratos que nadie porque está subvencionado. Ellos dicen, la propaganda de ellos dicen, somos propiedad, porque les preguntan, ¿quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los dueños? Pues dices tú del iPhone, el iPhone se sabe quiénes son los dueños y quiénes son los accionistas y quiénes son los responsables y si te espían se les puede caer el pelo, y lo mismo le pasa a Samsung. Te espían, etc. Y no se les cae el pelo. No, bueno, vamos a ver, vamos a ser serios. Estos tíos dicen, somos propiedad de empleados accionistas, tócate las narices. Bien. Señoras y señores, ¿a quién pertenece Huawei? El 1% es de su fundador, Ren Zhengfei, el 1%. Y el 99% restante lo controla un comité sindical que, según la ley china, responde ante el Estado chino. Es decir, en pocas palabras, Huawei está controlado por los servicios de inteligencia del ejército chino. Y todas las conversaciones a través de los smartphone, a través de los PCs y a través de todos los medios que estos señores tienen, que son muy buenos, que funcionan muy bien, que son mucho más baratos que todo lo que ustedes quieran, los escuchan. A ti y a mí, Jesús, que los servicios de inteligencia del ejército chino nos escuchen nuestras conversaciones, nos trae al pairo y a ellos también. Pero, ¿se imaginan ustedes todas las conversaciones entre los grandes empresarios mundiales, entre, ya no, en el caso de los Estados Unidos, no sé a qué tipo de acuerdo han llegado con el tío Donald, y ahora explico por qué, pero señoras y señores, los teléfonos de Huawei están siendo escuchados, todos ellos, incluso aunque no estén conectados, están siendo escuchados por los servicios de inteligencia del ejército chino, que por cierto, son muy inteligentes y tienen unos medios del copón. Mira, te voy a contar una anécdota personal. Mi hijo pequeño estuvo en la Universidad de Perth, en Australia, hasta hace poco tiempo, haciendo el curso allí. Había muchos chinos. En Australia, en las grandes universidades de Australia, pues hay muchos chinos. Todos los amigos y amigas chinos de mi hijo jamás, jamás de los jamases, hablaban cuando había un teléfono móvil cerca, porque sabían, por experiencia y porque, bueno, porque ya saben que funciona así el tema, que si tú tienes un smartphone de Huawei o casi de quien sea, pero por supuesto de Huawei, a ti te están escuchando. Eso lo he vivido yo. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos ha pegado un giro bastante importante el tío Donald? Tío Donald fue el primero que dijo que estos tíos, que todas las conversaciones estaban siendo escuchadas por el ejército chino. El ejército norteamericano ha tomado las medidas y no hay problema. Pero hay una cosa que no entiendo muy bien. Le ha permitido a varias empresas norteamericanas que antes se los había prohibido, empezando por Microsoft, el que mantengan de nuevo sus relaciones. Es lo lógico y lo probable es que haya llegado a algún tipo de acuerdo serio con el gobierno chino de no utilización de sus smartphones
para espiar a los empresarios, que son los que pueden importar, etcétera. Pero, hombre, que a estas alturas pongamos en duda de que si Huawei sí, Huawei no, hombre, por los clavos de Cristo, infórmense, señoras y señores. Huawei pertenece al ejército, vamos, está controlado por la inteligencia china, que tiene el 99%. Usted, don, don Roberto, no tiene intereses comerciales ni en Samsung, ni en... ¿Qué? ¿Perdón? Que no tiene intereses comerciales ni en Samsung, ni en iPhone, ni nada de eso. No, es una broma, perdona, soy accionista de Apple, ¿eh? Ah, pues mire. Pero, perdona, no de Samsung, pero Samsung y Apple esto no lo pueden hacer ni por el forro, porque es que se les cae el pelo si lo hacen, y estos tíos no les pasa absolutamente nada.